Nuestro tercer y último conversatorio de hoy, Cartografías de un golpe de Estado, está a cargo de Ignacio Vidaurrázaga y Fernando Cárdenas. Ignacio Vidaurrázaga Manríquez es periodista y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Arcis y magíster en Literatura Hispanoamericana con mención en Literatura Hispanoamericana y Chilena por la Universidad de Chile. Es autor de diversas obras literarias, incluyendo poesía y crónicas, y ha participado en antologías y revistas. Ha colaborado con columnas, crónicas y ensayos en diversos medios y ha recibido premios, incluyendo el Premio Municipal de Literatura de Santiago en el 2022. Fernando Cárdenas es magíster en prensa de calidad y especialista en manejo de información internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Externado de Colombia en la Cátedra de Géneros Periodísticos. Cuenta con 25 años de experiencia, ha desarrollado piezas periodísticas para más de 50 medios de comunicación en más de 15 países en temas sociales, políticos y de denuncia. Es coautor de libros sobre corrupción y editor para Random House Mandadori. Hoy los reúne la publicación que a fines de 2023 realizó Ignacio Vidaurrázaga, un minucioso mapa del golpe militar contra Salvador Allende, como un ejercicio de investigación y memoria al cumplirse 50 años de esos hechos que cambiaron la historia de Chile y marcaron de muchas maneras a Latinoamérica. El activista y escritor revive esos momentos en esta charla con Fernando Cárdenas. Sin más dilación, vamos a dar inicio a este conversatorio. Buenas tardes, auditorio. Veo muchas caras conocidas. Gracias por invitarme, Cana y Sergio. Tenemos un invitado muy especial de mi tierra, una persona muy interesante. Y la idea es que conversemos un rato sobre una pieza que es una mezcla de muchas cosas que él nos va a contar, pero en un primer momento quisiera contarles que la primera vez que yo tuve acceso a este mapa libro, como le dice la editorial, lo que me hizo preguntarme muchas cosas, como por ejemplo, cómo en Colombia desaprovechamos muchas veces hechos históricos muy importantes donde no le damos otras narrativas. Siempre somos como monótonos a la hora de contar las historias. Entonces, eso es como un poco el análisis. Por ejemplo, me planteaba con respecto al Palacio de Justicia, que de alguna forma se viene a la cabeza cuando uno, por ejemplo, analiza este tema del golpe de Estado en Chile. Y que no hay autores que trabajen ese tema desde otras narrativas. Siempre es como el texto escrito el que tiene la hegemonía de la narración. Eso es como una primera reflexión frente al tema. Bienvenido, Ignacio. Si quieres, un poco presenta de qué se trata como este tema que nos convoca acá y ya nos metemos en materia. Gracias, Fernando. A ustedes que están, entiendo, sacrificando el almuerzo a esta hora, cosa que compartimos, agradecerles a la Universidad Externado, a sus autoridades, a los profesores, presentes y a todos quienes vayan a hacer rebotar esta charla ya con ecos, comentarios, cagüines, chismes, etcétera, etcétera. Porque las charlas tienen también eso, tienen el ¿qué dijeron? ¿Qué pasó? Que no viene y quiere enterarse de otra forma. Fernando, yo no sé si vamos de inmediato al tengo que, al inicio… Pero no. Ahí sí. Lo que quiero partir diciendo que Fernando toca el tema de los formatos, pero para que los periodistas que escribimos nos movamos en formatos,
tenemos necesariamente que asociarnos, tenemos que buscar en este caso, alguien, un socio, una socia, que agregue, respecto al formato nuevo que estoy buscando, esa técnica, ese dominio. Y eso es lo que tuve que hacer yo. Y es lo que tenemos que hacer todos los que escribimos, qué sé yo, hacemos periodismo de distintas formas, porque es muy difícil que alguien tenga conocimiento de todo. O sea, seguramente lo debe haber. No es mi caso. O sea, yo para este mapa tenía que, dije, bueno, yo aporto los textos, aporto la investigación, pero para mí era fundamental encontrar un diseñador gráfico, un infografista que hubiese trabajado, que conociera los trabajos, que nos entendiéramos. Y esta persona fue Luis Tono Rojas, es Luis Tono Rojas, con quien trabajé los libros de memoria anteriores y fuimos inventando juntos. Entonces, esto tiene una historia, pero la autoría, uno en ese sentido tiene, yo creo que una cosa esencial en el periodismo y en la academia y en toda creación, son los créditos. O sea, cuando uno nos cita correctamente, ustedes saben que el gran crimen de los estudios es el plagio. Es cuando uno nos dice con quién hizo las personas, de dónde sacó la información, cómo la obtuvo. Entonces, un primer elemento, un primer dato, Fernando, que te tengo que decir, es que tenía que encontrar el socio adecuado. Pero ese socio adecuado lo había encontrado hace rato, lo encontré hace 15 años. Y con ese socio adecuado construí las portadas. Esta portada, el martes 11 del 2013, sitúa a un personaje desconocido en la sombra y el nombre. Hacemos de el martes, un día de la semana, un día concreto que nos cambia la vida hasta hoy. Y al personaje principal de esta historia lo ponemos en la contratapa, lo ocultamos, hacemos un juego. Pero, por ejemplo, está esto otro. A esta altura le estoy haciendo propaganda al Tono y ustedes son los testigos de lo que estoy haciendo. Esto es otra cosa. Estos son dos tomos. Ahora estoy escribiendo el tercer tomo. Y aquí dijimos, acá nos pegamos la volada, de verdad. Entonces, dijimos, una portada distinta. Las portadas son los rostros, los carnés de identidad de los libros. Cuando uno hace libros, tiene que pensar las portadas. No es cierto que las portadas las resuelve el editorial. No, uno está ahí, conversa, negocia, dialoga. Una M, M de Miguel, M de Mir, la organización, M de Martes, M de Masas. Y bueno, entre las actividades que uno desarrolla, yo soy carpintero, trabajo con máquinas y puedo hacer juguetes, puedo hacer muebles. Ahí está Ruti, que es testigo de que parte de los muebles de la casa los he hecho yo. Y estas son, Tono me dijo, puedes hacer 10 letras diferentes, maderas diferentes, con cortes diferentes, y me puse a hacer letras. Y esta letra es de una madera que es el alerce, que es una madera nativa, preciosa, que demora muchos años y que está agrietada. Entonces, las portadas de estos libros son letras M distintas, de maderas distintas, que significan cosas distintas. Entonces, ahí está el tema del diseño, conversando con el periodista, con la investigación, pero donde hacemos un trabajo conjunto. Nadie impone. Dialogamos, conversamos y vamos avanzando. Y el mapa fue lo mismo. Dijimos, oye, en torno a los 50 años, tengo que saludar a una persona especial que ha llegado tarde, pero tengo que saludarla porque si no se enoja conmigo y no me invita a sancocho. El profesor Manrique, que, bueno, de ahí les puedo contar más, pero lo tenía que saludar porque si no me niega la sal y el agua, y eso es muy complejo.
¿El mapa por qué? Porque podríamos haberlo hecho virtual. Podríamos haberlo hecho virtual y resolvíamos el tema. Pero dijimos, los 50 años se merecen, para los 100 no vamos a estar. Ahora en los 50 estamos. Yo creo que el tono tenía, no había nacido para el 11 de septiembre. Yo tenía 18 años. O sea, yo soy un testigo participante. Por supuesto que a los 18 años no era periodista, pero era observador, que es fundamental. Y él no había nacido. Entonces dijimos, bueno, a los 50 años hagamos algo distinto a todo lo que va a venir en los 50 años. Los 50 años fueron un temporal de obras de teatro, cine, documentales, etc. Recomiendo un documental que salió hace 2 semanas en Chile, Himno, así de corto, Himno. Y es la historia de la canción de Sergio Ortega, El pueblo unido jamás será vencido en el mundo. 140 versiones. Ver japoneses marchando, cantando El pueblo unido en japonés, emociona. Pero en el fondo es qué significó el martes 11, el golpe chileno, qué significó aquí en Colombia, qué significó en Europa, qué significaba Allende fuera de Chile. Hicimos el mapa pensando en dejar una estampilla, en dejar una cosa física. Hay personas que me han contado que el mapa lo hicieron, lo pusieron entre vidrios, etc. El mapa lo usaron como infografía. Aquí Fondo Cultura lo usó como infografía. Y el mapa tenía que ser, parecer antiguo, parecía, tenía que tener los 50 años encima. Tan, tan. Entonces ahora... Ignacio, frente a ese tema, en los otros libros tú también utilizas recursos gráficos en los libros. De ahí viene como esa propuesta que tú hiciste, ¿cómo se te ocurrió? O sea, en el fondo es lo mismo que hablábamos con los estudiantes al inicio, en la conversación. Cuando uno hace periodismo y hace comunicación, lo que tiene que pensar no es en uno, tiene que pensar en la recepción, porque la recepción no es un cuaderno vacío, blanco. La recepción tiene cada uno, aquí no sé, hay 20, 30 personas, aquí hay 20, 30 historias. Lo que yo estoy diciendo está siendo recepcionado, procesado desde cada uno de ustedes. Entonces, si agrego infografía, o sea, si hago dialogar el texto, uno puede lograr un texto, y ustedes, bueno, Gabriel García Márquez, Monsivay y otros cronistas, son capaces de describir atmósfera, son capaces de describir clima, son capaces de describir subjetividades. Pero si además le agrego información en infografías, son fundamentales. Y para un tema complejo histórico, tú hablas del tema del Palacio de Justicia, pero ¿cómo podía resumir solo con palabras 140 testimonios en la investigación del MIR de Miguel? 25-30 en el martes 11. Y se agregan, en lo que estoy haciendo, 120, voy en 130, 150 entrevistas. Hay gente que no le puedo preguntar porque ya falleció. Porque estos son trabajos muy extensos. O sea, el mapa es un hijo del martes 11 y del MIR de Miguel. Y lo que estoy escribiendo ahora, que es el tomo 3, el último año de Miguel Enríquez, que haciendo un símil sería Carlos Pizarro acá. Pero Miguel era más cabro, era un médico de 30 años que se queda en la clandestinidad a encabezar la resistencia. Así de duro. No hace la opción de morir. No hace la opción de morir. La opción es que había que resistir al golpe. Entonces, este tomo seguramente va a tener infografía. Pero ¿cuál es la infografía que va a tener ese tercer tomo?
¿Cuál? El cerco. El combate, cómo cercan a Miguel y cómo lo rematan, cómo van haciendo el... Ese es el momento cumbre. Y ando con los manuscritos y ando corrigiendo, y seguramente después que lea y que me lleve cosas de acá y que esté el domingo en la presentación del libro de Pizarro y que estoy leyendo, y de todas estas conversaciones, el que vuelve a Chile para escribir ese tercer tomo no es el que llegó acá. Entonces, la recepción, las imágenes, es un todo, porque uno dice el relato, ¿qué es lo que es el relato? El relato es el texto, es el mapa del golpe o el fondo del palacio que tenemos ahí. Bueno, ahí les presento a mi socio, Luis Tono Roja. Como hay fotos, siempre me hace volver con fotos, porque me dice, ¿hablaste de mí? Sí. Entonces, ustedes son los testigos. Luis Tono Rojas es académico en el plano del diseño, infografista, etc. Y es una negociación súper compleja, porque uno lo que quiere es meter más y él lo que quiere es menos. Él necesita blancos, necesita espacio. Y uno bruto dice, más letra. Esto lo pedimos prestado al martes 11. Aquí hay un trabajo. Esto es lo que yo te decía. Sí, este es, es el tiempo, cosa fundamental, porque en el caso del martes 11, fíjense que el golpe chileno se resuelve en 24 horas. El golpe chileno no duró ni semanas ni meses. Tenía avances antes con la ley de control de armas. O sea, los militares ya controlaban ciudades por los estados de emergencia. Controlaban ciudades porque habían hecho un ensayo en junio, un regimiento, que fue el alzamiento de un regimiento de tanques. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo resolvieron el golpe? El dato clave de resolución del golpe chileno es bombardear el Palacio de la Moneda. El acto de barbarie mayor es que tu fuerza aérea bombardea el palacio de gobierno que tiene que proteger. El acto de barbarie más grande es que tu fuerza aérea bombardea marinos chilenos el año 31 en la insurrección de la escuadra. Por favor. Entonces, ¿cómo uno narra 24 horas? Esto es como una película. Salvador Allende duerme muy poco, son las 6:30 de la mañana, 7, está en la casa de Tomás Moro y Salvador Allende tiene que trasladarse a La Moneda, porque ese es el lugar que él ha elegido para estar en esa situación. Hay movimiento de tropas, particularmente la Armada en Valparaíso. Salvador Allende al inicio del día no tiene idea qué se va a hacer el golpe de Estado, qué se va a culminar en golpe de Estado. Salvador Allende se traslada, llega alrededor de las 7:30, llega a la comitiva, va en 3 vehículos y una camioneta, y Salvador Allende a las 17:15 sale en una camilla, convertido en historia, el cadáver de Salvador Allende. Entonces, 24 horas. Y la Junta Militar cuando son, no sale ahí, pero son las 21 o 22 horas, está jurando y se presenta como el nuevo gobierno de Chile. General de la Policía, General de la Fuerza Aérea, almirante de la Armada y general del Ejército. Ese es el nuevo gobierno chileno. Se llama Honorable Junta Militar. Y después hay escaramuzas, pasan cosas, pero el poder está resuelto en 24 horas. Y un dato mayor es el bombardeo de La Moneda. Entonces lo que hay que contar son 24 horas. ¿Lo cuentes en libro o lo cuentes en mapa?
¿Qué hora es el bombardeo? El bombardeo, creámosle a la... Son varios. Son dos lugares, son dos blancos. La Moneda y la casa de Tomás Moro. Desde donde se ha trasladado. Y son... y ahí tenemos las pasadas, ¿ya? 11.50 a 12.05, ¿ya? O sea, son alrededor de 15 minutos, porque es fuerte. O sea, sentir que la ciudad donde estás está siendo bombardeada es una experiencia difícil de olvidar. Nosotros estábamos un grupo de estudiantes, estábamos a unas 10-15 cuadras de La Moneda hacia Matucana. Estábamos en una fábrica con trabajadores. Yo recuerdo un señor que sale con un fusil antiguo a tratar de dispararle a los aviones y lloraba. Era un allendista. Era un allendista, pero lloraba. Y por Matucana pasaban camiones de militares con brazalete blanco. Y nosotros, estudiantes, militantes, etcétera, creíamos que eran los que estaban a favor de Allende. Lo que pasa es que se iban cambiando los brazaletes de blancos a naranjos, etcétera, como lógica de seguridad. Pero tampoco hubo pilotos norteamericanos, porque estos, de repente los latinoamericanos dudamos hasta de los malos malos. Si los malos malos también son muy buenos en lo que hacen. O sea, dicen, no, si los pilotos eran norteamericanos. No, los norteamericanos habían instruido a los pilotos chilenos, pero los que bombardearon, porque después se supo, uno de los pilotos llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea y fue recibido por presidentes democráticos dentro de La Moneda, que él había bombardeado. Pero entonces, claro, García Márquez, cuando crea, pero crea a partir de estos hechos, crea a partir de los hechos que suceden en Colombia y en... entonces, sigo con la línea de tiempo. Aquí hay Allende, en ese momento un jefe de carabineros todavía está con el presidente, un médico, Allende era médico, y estaba rodeado de médicos, que eran médicos de su confianza, y algunos decían que tenía muchas enfermedades, mentira, tomaban whisky juntos, vino, etc. Y ahí va uno de los médicos de mayor confianza, que no ha querido hablar mucho, ¿ya? Es Bartulín, el que va detrás. No, él es uno de los GAP. Los GAP son hombres jóvenes que lo acompañan y que fueron perseguidos hasta ser aniquilados. En ese momento, Salvador Allende tiene un arma, tiene una subametralladora, y él y Luis Fernando Rodríguez tiene un AK, un AK-47. Ignacio, ¿este es el momento en que Allende sale del Palacio de La Moneda? No, Allende no sale nunca del Palacio de La Moneda. Allende, hay una imagen de un fotógrafo argentino donde Allende se asoma a ver si llega un regimiento. Él esperaba al Buin. Y hay unos cabros secundarios, Palomilla, que desde abajo le gritan ¡Eh, presi! Sin tener idea del drama que se estaba viviendo. Y Allende, por supuesto, le hace así. Pero esto es cuando Allende, dentro de La Moneda, hay patios, empieza a recorrer. Es como disponiendo. Ahora, estamos hablando de un palacio, sería similar al que ustedes tienen en la Plaza Simón Bolívar. Casa Nariño. Pero el lugar, la Casa Nariño, y el lugar afectado por el bombardeo. El bombardeo es muy preciso. El bombardeo es en la zona... sur oriente, es una de las esquinas del Palacio Presidencial, donde está Presidencia. Yo diría que la historia hoy día nos sigue demostrando que el único que tiene claro lo que va a hacer es Salvador Allende, ese día, porque la pregunta más obvia es la siguiente: ¿y por qué los militares sublevados no apresaron a Allende en su casa, en Tomás Moro? ¿Para qué posibilitarle que Allende se trasladara
y llegar a la moneda, el lugar simbólico? ¿Por qué no lo apresaba en Tomás Moro? Y la respuesta es bien concreta. El cuerpo de carabineros no estaba resuelto por el golpe hasta esa mañana. Y quien custodiaba la casa del presidente, por fuera, el círculo externo, era la policía uniformada, carabinero. Entonces era la posibilidad de enfrentamiento entre ellos. Y Allende logra, en cuestión de menos de 10 minutos, cruzar la ciudad y llegar a la moneda. Y de la moneda no va a salir, no va a salir. O sea, tiene claro lo que va a ser ese día. Y ahí están las distintas versiones respecto a si Allende, él se quita la vida o lo mata un comando, etcétera, etcétera, un agente de la CIA, etcétera. En general, los que hemos investigado el tema, yo me quedo con la investigación judicial del ministro Carroza. Allende decide en algún momento quitarse la vida, preparó esa condición. Antes, Allende hace lo máximo que puede hacer en esa condición, y es dar un mensaje y dejar esas palabras. Y las palabras de Allende hasta el día de hoy, seguramente se van a olvidar los nombres de los miembros de la Junta, y va a estar, Allende pierde el enfrentamiento en términos militares y en términos históricos, simbólicos, Allende ese día lo marca con sus palabras, sus mensajes. Y hasta el día de hoy, en los 50 años que tuvimos en Chile, las palabras de Allende resonaban, etcétera, etcétera. O sea, el poder de la palabra es muy significativo, y en Allende más. O sea, uno podría, mira, vamos a ensayar un título, el señor de las palabras. Allende es alguien de las palabras. O sea, Allende no es ni un guerrillero, eso es fantasía, imaginarse eso no. Allende es un hombre que cree en la República, que cree en las Fuerzas Armadas, que cree en la posibilidad de hacer un proceso, como decía él, al socialismo con vino tinto y empanada, que respete la democracia, etc. O sea, Allende está haciendo una experiencia muy única, y eso quizás hace que los europeos y la solidaridad internacional haya sido tan grande, tan inmensa. Estas son, teníamos que construir microhistorias, pero microhistorias en algunos casos que estaban, nosotros veníamos ya con el acumulado, ¿no es cierto?, del libro 1, del libro 2, entonces ya teníamos, no sé, más de 10 años en el tema, podíamos burguetear entre nuestro archivo, pero nos quisimos salir también del archivo y empezamos a buscar cosas distintas. Y entre las cosas distintas encontramos, es cuando uno empieza a pensar como periodista en forma que es súper útil, no solamente como periodista, con Ruti estuvimos en el Museo Botero, y uno llega un momento, sale de Botero, bueno, yo me sentí muy bien, o sea, de verdad, yo dije, no tengo nada de más, etcétera, etcétera. Pero después salí de Botero y empecé a mirar a la gente y la encontraba que no, en la estética de Botero no todo el mundo funcionaba. Bueno, es el pensamiento divergente. Yo creo que a veces los periodistas, cuando pensamos las cosas al revés, nos funcionan fantásticas. O sea, no, la lógica de decir el personaje lo vamos a trabajar así y así, no. Entonces dijimos, oye, ¿y qué estaba pasando en el cine? Y esto voy a insistir en repetirlo. Y nos pusimos a ver la cartelera de cine de Santiago del día del golpe. Y fíjense, el Astor, desde las 13 horas, un rotativo era cuando uno se metía en el cine, dormía, iba al baño, volvía, comía y veía la película varias veces, y ¿qué importaba? El cine Astor, una larga lista de cruces. ¡Qué fuerte! El Bandera, el mundo está loco loco. Las 8 dagas del espadachín. Otra, la muerte no cuenta los dólares. Otra, Tarzán el hombre mono. Otra, revuelta general. Otra, fui testigo de un crimen. ¡Qué fuerte! O sea, ¿cómo
¿Cómo uno puede hacer vínculos que aparentemente no tienen nada que ver? Aparentemente no tiene nada que ver. Yo fui buscando historias. Por ejemplo, encontré una historia muy fuerte. Bueno, me pongo a investigar qué decían los pilotos de los Hawker Hunter. Y entonces entro en la página de la Fuerza Aérea. Y un coronel, en estas páginas de oficiales en retiro, decía que después del pronunciamiento militar se habían caído varios Hawker Hunter en ejercicio. No dijo que era una maldición. La Fuerza Aérea, al cumplirse 50 años, escondió todos los Hawker Hunter. Los tenían en algunos museos, etcétera, los guardó. O sea, uno no puede pensar que a 50 años no conoce nuevas telas, nuevos pliegues del hecho del acontecimiento histórico. Los acontecimientos históricos tienen vuelta. Hay gente que en su momento no habló. Digo los acontecimientos históricos nuestros, vuestros, de todos. Por ejemplo, las embajadas. Hoy día prácticamente todos los embajadores, los agregados que estuvieron en Chile, ya escribieron los testimonios. Algunos de los que bombardearon La Moneda escribieron testimonio, pero inventándose nombre, etc. O sea, todo el mundo a 50 años, o muchos, ya han desclasificado. Y eso es una oportunidad desde el punto de vista de la investigación de un hecho histórico, creo yo. Ahí te tengo una pregunta, Ignacio. En el mapa tú también incorporas poesía. Sí. ¿Por qué hiciste eso? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque de inicio, o sea, yo estoy... Hoy día en Sabio Calda, estuvimos en Sabio Calda, una gran experiencia porque nos recibió un curso de segundo medio, fuimos con... noveno. Entonces estaban los chicos como en una herradura y no sé si esperaban ver a la Shakira o Vives, etc. Y entré yo. Entonces, y me pedían como autógrafo. Yo me sentí raro, o sea, como... ya, unas palabras, no sé, un disco, firmar. Pero lo bonito fue que en algún momento creamos la confianza y una de las chicas, que era rapera, hizo su rap. Pagado. O sea, cuando pasan esas cosas, uno dice, fuerte. Entró el rector, Santiago, a saludar, estaba en medio de reuniones, bueno, como los rectores, así, y esto de la poesía, yo quiero rescatar eso, que cuando estuve en prisión, y estuve como un doctorado, ¿ya? O sea, un doctorado en prisión son 6 años, ¿ya? Y yo hice los 6 años, y cuando algunos compañeros decían, oye, preparemos una fuga, etc. No, decía yo, sino, estamos seguros acá, ya uno sobrevivió, yo al menos, yo me voy a cuidar. Entonces, las tonteritas, andate. Es como pensar que el mundo no puede andar siempre corriendo. Y dije, bueno, voy a tener tiempo para leer y escribir. Miren, leer y escribir. Y en ese momento empecé a escribir poesía. Yo había escrito novela, cuento, ensayo, pero empecé a escribir poesía, o sea, y creo que me hice mi propia terapia, ¿ya? Y de ahí surgieron poemas que la estoy buscando a la colega que me entrevistó y que había leído unos poemas, que está allá, y entonces encontré unos poemas por ahí, pero los poemas tenían que ver con mi hermano que estaba en la clandestinidad y que dibujaba. Entonces dijimos, ya no nos vemos, pero ¿por qué no hacemos un libro y que tenga como autor NN y tú haces los dibujos y yo hago los poemas? Y estaba por eso. Y el libro lo lanzamos en la cárcel, bueno, después que matan a mi hermano, y hacemos un lanzamiento en la cárcel de un libro. Créanme que lanzar un libro en la cárcel es bastante singular.
O sea, no les estoy recomendando estar en la cárcel, pero si ya están en la cárcel, hagan cosas singulares, porque eso es vida, porque en el fondo lo que van a hacer es construir vida, ¿ya? Y es lo mismo como cuando hicimos un cuento de Caperucita Roja o El Lobo y escogimos a uno que tenía cara de lobo y no lo disfrazamos, etc. Todas las cosas que uno inventa en esas situaciones. Hicimos también una escuela de preparación para la universidad, para los gendarmes. O sea, hacían una cantidad de cosas porque uno empieza a inventar. Y ahí la poesía fue muy importante. Entonces, volví a Neruda, León Felipe, Machado. Repasé, entonces pedía poesía, 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 poesía. ¿Ya? Pero nos acompañó la poesía como los fiscales militares no esperaban. Porque llegó un momento que los fiscales militares sabían que la dictadura se terminaba. Entonces nos llamaban y primero éramos subversivos y después nos decían señor. Entonces, por el pito, decían, subversivo, nos decían, subversivo Ignacio. Lo otro les quedaba como complejo. Y después me decían señor. Y yo ya sabía que eso significaba que había cambiado el viento. Porque a veces cambia el viento. Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas, yo aquí seleccioné varios de hombres, mujeres. No lloro, no me lloro. Todo ha de ser como ha de ser. Pero no puedo ver cajones y cajones pasar, 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 pasar cada minuto llenos de algo, rellenos de algo. No puedo ver todavía caliente la sangre en los cajones. Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas es uno de nuestros grandes poetas. Él nació en Concepción, en El Carbón, y vivió un exilio significativo, siguió creando, pero de la poesía que hay acá, de la poesía que hay acá, yo voy a repetir una que la encuentro insolente. Este es un poeta que de repente, porque les pasa a los poetas que de repente se extravían en el copete. No solamente a los poetas, ¿ya? El trago. Sí, el trago. Ah, traducción. El profesor recomendó una traducción del chileno, ¿ya? Y José Ángel Cueva dice, oye, pero les pido que jamás nunca se olviden de los mil días. Esa tremenda volada, deseo popular, la UPE que es una calle real, llena de sentimiento eléctrico. No es un sueño ni una utopía, es algo posible, una multitud, una forma de vivir, una para todos, todos para una, en poder de sus medios de producción, la maravilla de música todo trapo. No echen al olvido esa gesta de los mil días. A la UP le han sacado la cresta, sobre todo en el plano económico, sobre todo en el plano de la visión financiera. Pero hay dos cosas que nunca lograron respecto a Allende y su gobierno. Negociados turbios, nunca lograron probar que la UP había robado recursos públicos. Y lo segundo es que el libro en esos 3 años vivió una fiesta como no la había vivido nunca en Chile. Nunca, nunca. O sea, Kimantú fue para nosotros un tiempo en que los estudiantes que queríamos libros dejamos de robar, de entrar a las librerías a robar y hacer como que uno andaba así y tenía 2 libros acá, etc. Y empezamos a comprar libros porque los libros eran muy baratos. Muy baratos. O sea, un libro costaba $1, $2 en los kioscos. Uno veía trabajadores leyendo. Y estamos hablando de clásicos. Por ejemplo, la colección Nosotros los Chilenos. Nosotros los chilenos, esa que es un... Y bueno, ahí Ignacio, está la... Quiero hacer una traducción, como dice el profesor. La UP es la Unidad Popular, que era un poco un conjunto de partidos... La alianza de gobierno de Salvador Allende. Que fue del 1970 a 1973, por eso él habla de los mil días. Te quería... ¿Dónde está el...? Ah, acá está el... Te quería hablar de dos cosas sobre el mapa. Además del plano y de estas historias que tú incorporas, ¿sí? También te fijas, ¿sí?
en la parte editorial, como las quemas de libros que hablas acá, y también en los medios de comunicación. ¿Qué significa eso dentro de tu proyecto? En los, no te entendí, el medios colombiano. Medios de comunicación. Ya. En los. Yo, una foto de antes del golpe es que. Esto se mueve solo. Una foto de antes del golpe es que los medios de comunicación eran. El Mercurio era el Mercurio. Y habían televisión privada. Y habían radios privadas. Y estaba La Tercera. O sea, la prensa no fue ni cerrada, ni perseguida, etc. Pero el proceso que encabezaba Salvador Allende tenía medios afines, Clarín, Puro Chile, canales de televisión, radio, etc. Y ese no es un dato menor. Han pasado 50 años y hoy día el gobierno del presidente Boric tiene todos los medios escritos y los medios televisivos en contra. En contra. O sea, cuando los periodistas están pendientes de la polola de Gabriel Boric, están pendientes de cuál es el, ¿cómo le llaman ustedes al gorro? El, la cachucha. La, ¿cómo le llaman? Cachucha. Pololo es novia, perdón. Ya. Bueno, cuando están pendientes de cuántas selfies se tomó el presidente en el fútbol. Entonces uno dice, y el presidente recibe a otro presidente o va a una reunión sobre el tema minero, y claro, empieza todo a ser tan superficial las coberturas. O sea, desde el punto de vista de los medios, yo diría que Chile, así lo digo y lo puedo afirmar, y hay estudios, Chile es, en estos momentos, es prisionero de medios absolutamente monopólicos. Monopólicos. O sea, la televisión está enlazada con la radio con el, y así trabajan menos periodistas. Ese sistema. Entonces, en general se crean medios independientes, pero son esencialmente virtuales. O sea, cuando uno habla de Interferencia, El Ciudadano, Le Monde Diplomatique está resistiendo, pero es una vez al mes, en papel. Pero tú vas al kiosco y tú ves maní, confite, estas series históricas antiguas donde te cuentan los tanques de la no sé cuánto, etc. Pero uno dice, ¿pero cómo no van a ver diario? O sea, los suplementeros, la gente que vendía diarios, ya no tiene medios de comunicación, porque antes tú podías decir esto, 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 y me llevo el espectro político de Chile. El espectro político no existe en los medios de comunicación, escritos y televisivos. No existe. No existe. Y esa es una moraleja. Es una moraleja de cualquier proceso. O sea, uno dice, democracia. Sí, pero democracia necesito. Para democracia necesito tener opiniones distintas. Si no. José Toá, su escolta. Este fue un descubrimiento interesante de este mapa. Lo dije en la mañana. Un señor. José Toá, cuando llegue esa mañana, es el ministro del Interior. Es el padre de la actual ministra del Interior, Carolina Toá. No crean que ustedes solamente tienen linaje de apellido, etcétera, etcétera. Eso sucede en Chile, en México, etcétera. También en Francia, ¿no? Delfines. José Toá llega esa mañana y les dice, le preguntan si hay golpe, entrando por la puerta a La Moneda. Y él dice que el gobierno termina en 1976, y lo dice así tranquilamente. Bueno, y el escolta es ese señor bajito que está al lado, que tiene que cuidarlo, que era un chiquillo,
y que al principio cuando me contó la historia, yo lo miré así como con cara de Ocampo Madrid, así como diciendo, es como no te la creo, no te la creo, ¿ya? Es como cuando a uno le tienen que llevar pruebas. Y me dijo, Ignacio, va a ver, voy a encontrar la foto. Y encontró la foto. Y la foto estaba dentro de una película. Y encontró el fotograma. Me dijo, ¿y esto? ¿Ah? Entonces, son pequeños descubrimientos. Esta foto la tiene marcada. En ese momento todavía, Carabineros es leal. Protege al ministro del Interior. Con cascos, van a resistir. Llega un momento en que Salvador Allende está con los GAP, con su escolta, y los carabineros de a poco ya se han dado vuelta a favor del golpe y van dejando los fusiles y van saliendo por una puerta lateral. Eso de hasta rendir la vida, y etcétera, eso, no, ese día no al menos. Trabajamos sobre mapas porque era una ciudad de los 70 que había cambiado en 50 años. Este fue un trabajo que hizo esencialmente Tono. Trabajamos sobre fotografías, porque cuando hay un acontecimiento histórico y se cumplen 50 años, las fotografías suben de precio. Y los autores se transforman en una suerte de subasta pública. Entonces hay fotos que son públicas, son históricas, y que alguien se las apropió. El tema de la fotografía no es algo menor en la investigación periodística. Y esto es una fotografía muy notoria. Llegamos al mapa. Este detalle lo he contado ya varias veces. Un fotógrafo buscando detalles. Y esto todavía, si ustedes van a Chile, a la Plaza de la Constitución, Diego Portales, el ícono de la Junta Militar, tiene dos balazos, su escultura. Una debajo del ojo y otra en la oreja. Y uno podría decir, pero ¿cómo no se les ha ocurrido tapar eso? No, es que lo hicieron, todos los balazos en torno a la moneda fue reconstruida y los balazos, ya el cemento hace, las cosas se reconstruyen, los sitios históricos se reconstruyen. Y cuando los sitios históricos se reconstruyen, se borra un poco la memoria y quedan los mapas, quedan los libros, quedan las crónicas, quedan los documentos, etc. Línea de tiempo pensando que los jóvenes no tenían por qué tener claro los contextos. Y línea de tiempo en función de la tensión que vivíamos en ese momento en Chile. Ubicar los lugares. Para ahí. Por ejemplo, aquí hay un detalle que me llama mucho la atención, que son el color rojo. O sea, tú usaste dos colores para señalar el mapa. ¿A qué se debe eso? Tú dices la elección de dos colores, rojo y azul, sí. Porque ahí hubo concentración de lo que está marcando es concentración de resistencia, o sea, la moneda, el desplazamiento hacia la zona sur, lo que ocurre en Tomás Moro. En Tomás Moro se queda un grupo que va a resistir, porque si no hubiera podido salir la Hortensia Bussi, no hubiera podido salir viva. Fue gracias a la resistencia de... Ahora, yo no sé si Tono logró el objetivo o logramos el objetivo de que pareciera antiguo, de que este se vea como un documento antiguo. Sí. ¿Ah? Pero el esfuerzo que él hace es ese, es una suerte de construcción de documento histórico con múltiples entradas. Entonces, usted puede entrar por acá, puede entrar por la poesía, puede entrar por allá, o da vuelta el mapa y se pasea por las historias. Y las historias son tan distintas como, el jefe de la Policía Civil, Juan Seoane, lo pude entrevistar ya viejito, y los policías, los detectives, se quedan. Él le dice, presidente, yo no me voy a retirar. Juanito, le decía Allende, retírese. Yo soy el presidente. Sí, pero yo tengo la orden de cuidarlo a usted. Y se quedó él con los detectives. Ignacio. No murieron. Me llamó la atención lo que hiciste con lo de la revista de deportes, de fútbol. Ah. Bueno, la revista Estadio, un acontecimiento histórico no tiene por qué ser vivido por todo el mundo de la misma forma. Ya eso es
resulta claro. Pero hay un periodista que entrevisto, empiezo a preguntarle a gente menor, pero que ya tenga una cierta conciencia, 10, 12, 13 años, oye, ¿qué pasó en Santiago el martes 11? Y de repente me encuentro con este señor, que es un periodista, César Abued, y me dice, no, le digo, ¿sentiste los aviones? No. ¿Cómo no sentiste los aviones? Estaba en Santiago. Sí, en Providencia. ¿Y no sentiste los aviones? No. A ver, pero ¿cómo fue tu relato? No, es que yo no tuve clase. Suspendieron las clases. Me lo dijo así como con alegría. Como, ¿eh? Suspendieron las clases y yo acompañé a mi mamá a hacer una diligencia al centro, a Providencia. Y en Providencia lo único que quería era comprar la revista de fútbol, Estadio. Porque ahí aparecía el Mono, un arquero de Ranger de Talca, que era mi ídolo. Y obtuve la revista y ya se cerró todo para mí el día. Ya le digo, pero alguna hora, ¿ya no sentiste los aviones? No, yo no sentí los aviones. Pero ¿cómo si los aviones los sentimos todos? No, porque yo estaba con mi revista, o sea, la distorsión de la realidad, estaba con mi revista y después me puse a ver un partido, porque la televisión, mientras está ocurriendo el golpe, la televisión pasaba monitos. Pasaba monitos y partidos de fútbol. Acaba de salir en Chile, me van a decir que voy a hacer, estoy haciendo propaganda. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Salió un libro que lo recomiendo, es de Fondo de Cultura Económica. Sí, estoy haciendo propaganda, es verdad. Que se llama Mucha Tele. Y ese libro son las entrevistas que hacen dos periodistas jóvenes a los personajes de la televisión del tiempo de la dictadura. Y hay uno, Don Francisco, que es un personaje latinoamericano, del mundo de Miami, etc. Don Francisco tenía 30 años. Y Don Francisco, un zorro, protegió a todos sus compañeros comunistas. Los fue sacando de a poco. Les pasaba dinero por abajo. Pero paralelamente, la Junta lo llevó a la casa de Tomás Moro y querían que Don Francisco, con una cámara, reporteara el closet de Salvador Allende, ¿ya? La bodega de vinos de Salvador Allende. Y Don Francisco les dijo, no, yo soy el rostro de Sábado Gigante. Eso mejor lo hacen ustedes porque ustedes saben, porque hay armas acá y ustedes conocen las armas. Y no la hizo. Pero después hace la siguiente reflexión, dice, o sea, que los periodistas le dicen, pero Don Francisco, ¿no cree que la Junta, la dictadura usó la televisión? Sí, dice, parece que hicimos mucha entretención. Y después me di cuenta de cómo fuimos funcionales los programas de televisión al horror de lo que estaba pasando. No es que yo no supiera, todos sabíamos, pero teníamos una autocensura, teníamos que vivir. Y lo que hicimos fue optar por la entretención. Mucha tele, Fondo de Cultura. Muy, muy importante para entender, estos son procesos complejos. Ignacio, nos están diciendo que abramos como un poco los micrófonos al público, pero yo te quería hacer una pregunta antes de abrir. En este mapa, tú pones una historia o varias historias, digamos que diferentes para tocar ese día. Por ejemplo, la del director del Mercurio en Barcelona. O la de la viuda de Víctor Jara. O el funeral de Neruda. Es decir, me gustaría como un poco cómo rescataste esas historias que están contadas en otros, de otros libros, de otras personas, pero tú los rescataste para esto. ¿Ve que nos están copiando la entrevista que hicimos? ¿Ve? Porque esa pregunta usted, de otra forma me la hizo, nos están copiando. Fue mi alumna. Yo creo que lo insolente de un periodista, de alguien que hace periodismo e investigación, es creer que es Adán o Eva, y que ahí parte la historia. Entonces, yo lo que hice en el caso del mapa, dije, una parte del mapa van a ser historias que yo haya recogido,
y otra parte van a ser buenas historias que hayan recogido otros. O sea, no podía pensar en que a partir de este mapa, no, este mapa reunía lo que algunas líneas de investigación y testimonio traía yo. Pero, por ejemplo, hay un periodista que es el director de Interferencia que investiga el mercurio, el peso del diario de referencia nacional. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el director del Mercurio? Y descubre que el director del Mercurio estaba brindando en Europa, estaba en Roma, con buena champaña, y que lo llamó el almirante de la Armada. Y le dijo, estamos listos. O sea, y él a la vez estaba conectado con Estados Unidos. Entonces, las tramas, yo creo que quizás nuestra tarea es descubrir las tramas. Si esa es la pega, cuando uno dice, contar, todo tiene trama. O sea, cuando dice, por ejemplo, la trama de Allende como personaje, su esposa, la primera dama, la Tencha, está en Tomás Moro. Y dentro del palacio está su pareja, la Payita. Es la única mujer que permaneció ahí. Y esa es la trama de Salvador Allende. Y quizás, y uno dice, ¿cuántas tramas hay ahí? Hay otras tramas. Juan Ose se va a casar ese día y llama al cuñado, cuando se da cuenta que no puede salir del palacio, y dice, estoy acá protegiendo al presidente y tengo hora, ponte tú, que tenía horas a las 11 de la mañana para ir a firmar el matrimonio. Y llama al cuñado a las 10 y media y dice, no puedo salir. Mentiroso, lo trató. No quiero decir garabatos de ustedes, no quiero decir garabatos de ustedes, ninguno. Mira, la Ruti cómo me hace, pero he aprendido varios. De verdad me llevo un glosario de buenos garabatos colombianos. Y eso enriquece mi glosario latinoamericano, ¿ya? Eso enriquece, uno siempre aprende. Le dice al cuñado que no va a poder salir. Y el cuñado le dice todas esas barbaridades que yo no voy a repetir. Y no puede salir. Y queda como alguien que rompe un compromiso, pero en una situación extrema. Hay varias tramas. Tati Allende, hija de Salvador Allende, está embarazada. Se tienen que despedir de su padre. Eso es súper complejo para Allende, porque en el fondo Allende asume que viene el bombardeo y que él va a estar ahí, no va a salir, no se va a entregar. Le ofrecieron un avión. Le ofrecieron un avión para la familia. Entre tanto, Pinochet dice que el avión se va a caer, entre ellos, en las comunicaciones. Y bueno, yo diría que en 5 años más, alguien va a inventar otro mapa. Y va a tomar alguna historia, otras va a decir, súper fome, no, etcétera. Va a buscar otras historias. Aburrido, fome es aburrido. Porque... No, porque en el fondo, fome, nos dicen a los chilenos fome, porque en el fondo yo rescataría eso que conversamos con la colega que me entrevistó. La comunicación, el periodismo, la literatura, etcétera, todo campo creativo tiene una historia, uno toma esa historia y uno avanza un poquito. Eso de creer que con uno empieza la historia es bárbaro. O sea, copien, pero copian, citen, pero poniendo de dónde sacan. Y ustedes dan un paso con ese conocimiento, un paso más. Pero hacer lo otro, como yo estoy creando a partir de cero, me parece una barbaridad. Bien, abrimos el micrófono. Mis alumnos, los alumnos de Sergio, los de Guido. Adelante. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte, porque hablabas sobre los medios, digamos, en Chile, muy desde el monopolio, pero me gustaría preguntarte cómo ves el panorama de los medios independientes en Chile. Los medios independientes en Chile
están súper, o sea, te tendría que responder lo siguiente: teníamos mejores medios y más medios independientes en dictadura que hoy. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Teníamos más revistas, teníamos más diarios, no televisión, diarios y revistas en dictadura y de distintas líneas que hoy día. Entonces es un poco dramático, porque eso también tiene que ver con la concentración y tiene que ver, claro, lo que hace un en cadena, tienen un pool de periodistas que investigan y eso va a la televisión, a la radio, del mismo grupo económico. Pero ahora, los periodistas muchas veces son porfiados y crean, se cierra el periódico electrónico, perdón, el periódico en papel y hacen el electrónico. Pero hoy día estamos bombardeados de una cantidad de información. Hoy día el problema no es la información, no es la cantidad, es la calidad. Es que tú sopeses cuando tú dices la guerra en tal lado, que lo que te llegue como información sea sustantivo, tenga detrás un soporte de investigación. Porque en general uno consume y pone Gaza. Pero cuando uno dice busco esto, o sea, el aparato te va a responder todo lo que quiera, pero lo que no te responde es la complejidad. Lo que no te responde es los contextos. Te da. Y ahí hay un problema. Yo creo que va a llegar un momento en que nos vamos a cabrear de consumir lo inmediato. Nos vamos a cabrear porque vamos a querer entender. Ahora, hay gente que siempre quiere entender, pero hay gente que se la vida es tan rápida que uno va en el bus. Yo voy en la 505. Y así se llama el bus, la 505. Ya. Y en la 505 yo llevo mi libro de un amigo de Colombia. Digo, ya, este es el libro, los libros. Yo en la 505 voy, entonces mi hora de lectura, sentadito, mi hora de lectura, atento a ni que me choreen el celular. Traducción de choreen es robo. Entonces, leo, respondo correo, o sea, es como una oficina móvil, pero yo veo que mucha gente está en los noticiarios, en los matinales, y los matinales son rápidos. Son porque tienen, hay una parrilla, hay una velocidad de consumo. Y a la vuelta, cuando volvemos de los trabajos, volvemos cansados y consumimos esa inmediatez. Entonces, como no tengo una bola de cristal para saber cómo va a ser el futuro, hago pequeñas porfías. Por eso no hicimos el mapa virtual. Por eso que lo hicimos físico. Lo hicimos físico, ¿por qué? Para que perdurara en el tiempo, no dependiera de internet. O sea, lo tengo. Lo guardo. Es algo importante. Puedo no tener electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente a esta altura ya circula virtual, pero virtual no tiene el mismo, incluso hasta el olor a tinta. A mí me gusta el olor a tinta, ¿ya? Esto de ir a la imprenta y ver salir el primer libro es una emoción. Es lo mismo que tomar un crío, o sea, guagua. No me voy a comparar a la condición de ser mamá, de parir. Creo que nos quitan una posibilidad a nosotros los hombres de parir. O sea, yo me imagino con la barriga así. Pero yo creo que hay fenómenos que están pasando ahora que estamos muy encima. Porque tampoco... ¿Qué pasa con el campo ocupacional de los periodistas? Esa es una buena pregunta. O sea, en Chile es complejo. ¿Qué pasa? La comunicación corporativa ha reemplazado a mucha gente. La comunicación institucional ha reemplazado, ha captado a mucha gente. La comunicación de territorio ha captado a mucha gente. Pero además los periodistas se reinventan. Entonces hoy día hay infografistas, etcétera. O sea, hoy día hay áreas que son que no era posible imaginar. O se asocian. O cambian de. Yo conozco amigos que venden autos, tienen restaurantes, etc. O sea, también está el reinventarse, porque no es cuestión de que uno diga. Eso le respondería, pero ojo.
nada es para siempre. O sea, esto es la foto de Chile hoy día. ¿Ya? Y hay una frase. Alguien dijo, en La Moneda, responsable de prensa, al inicio de la transición, dijo, lo mejor es no tener medios de comunicación relacionados con el gobierno. Muy claro. Y el Mercurio ha crecido. Porque, ojo, en la parrilla publicitaria estatal, ¿quién cree que recibe el mayor aporte publicitario estatal? El Mercurio. O sea, es que no hay... Cuando uno dice, la torta a repartir es justa, no. The Clinic, fíjense esta historia, The Clinic fue creado para el arresto de Pinochet en Londres. Y hubo unos comunicadores súper rápidos, Didbol, Fernández, etcétera, los personajes, y salieron con The Clinic, se agotó The Clinic. Y The Clinic, humor, ironía, etcétera. Se agotaba The Clinic, 10.000 ejemplares, 20.000, 30.000, Bar The Clinic, Merchandise The Clinic, Bandera The Clinic. O sea, The Clinic ya pasó a ser otra cosa. Hace unos meses nos enteramos que The Clinic fue comprado por un grupo económico. Y la nueva directora de The Clinic es alguien que entró a estudiar periodismo y es esposa del dueño de The Clinic. Y The Clinic, la directora actual dice, ¿para qué el humor? O sea, ya no es de, o sea, la disputa por los medios de comunicación es la disputa por el relato. No seamos inocentes, el relato. El relato. Y los relatos en nuestra sociedad están en tensión. Están en disputa siempre. La memoria está en disputa, el presente está en disputa y el futuro también. Ignacio, bueno, adelante. Bienvenido, Ignacio. Yo soy profesor de diseño y quisiera saber qué relación tuvo en el proceso de creación en este proyecto del mapa del golpe de Estado de Santiago. El proceso de creación para llegar a esta pieza gráfica con el diseñador, ¿qué relaciones tuvo? O sea, mira, lo que hicimos fueron varios borradores. En general, en todos los proyectos de estas características en los que yo he estado, la parte más significativa, no sé, aquí hay colegas, hay creadores, etcétera, es la fase de los borradores. Uno tiene resuelto en la cabeza una cierta idea y empieza a jugar, y empieza a hacer borradores, y lo muestra. Y en este caso, yo tenía que relacionarme con una disciplina distinta. O sea, ¿qué idea tengo yo sobre letras? Sé que es más grande o más chica, pero letras, el experto en letras es Tono. Entonces, colores, decidió no usar el blanco y negro. Usó este azulino que daba la marca de vejez, de tiempo. La foto reventó el grano. Muchos los que estamos acá hemos estudiado fotografía, reventar el grano significa. Entonces, yo te digo, yo fui parte del proceso en todos los momentos. O sea, nunca solté. Siempre mira este detalle y fuimos encontrando el proceso de edición. Yo diría que ese es el mayor riesgo, porque ya cuando tienes circulando, ya metiste la pata y dices fe de rata, etcétera, pero no, ya salió. Participé en todo, pero participé sabiendo que hay otra persona que respecto a ciertos temas conocía mucho más que yo. Ahora, interesante esto de trabajar con alguien que no tiene tu edad, que alguien generacionalmente distinto. Yo creo que eso es súper importante. Ignacio, yo tengo una pregunta, pero prefiero que hay aquí una alumna que quiere hacer una y démosela a ella, ¿cierto? Bueno, se entiende que este hecho fue importante para la historia de Chile, sin embargo, ¿cómo este golpe de Estado produjo algún cambio o influencia en otros países de Latinoamérica? Sí, el
El golpe de Estado de Chile está situado en un contexto en que han ocurrido golpes de Estado en América Latina. O sea, imagínense un libro que dijera, debe existir, ¿no es cierto?, los profesores presentes, dijera, historia de los golpes de Estado latinoamericano, 5.000 páginas, en 4 tomos, historia de cómo tomarse el poder por la fuerza, no sé. Entonces, el golpe de Estado chileno tuvo como antecedente Brasil, Uruguay, y después del golpe chileno viene el golpe argentino, pero los argentinos hacían golpes de manera continua. Quizás el chileno tuvo la particularidad que hace rato que no hacían un golpe. Se los digo así, o sea, hace rato, incluso hoy día, cuando uno asiste a conferencias de ex militares, porque todo el mundo tiene cierto recato, no es, pero dicen, hoy día, ante situaciones complejas en Chile, lo que se conoce es que los militares no quieren salir a la calle. Te estoy dando, con la pregunta tuya, estoy dando otra vuelta. ¿Por qué no quieren salir a la calle? Porque en Chile están presos mandos medios, ejecutores de violación a los derechos humanos, en una cárcel especial, pero están presos. Y algunos de los generales y de los mandos son hijos, son nietos, son familiares. Y los Danny Edwards nunca fue a la cárcel. No sé si hago la relación. Entonces, los golpes de Estado tienen, cuando hay verdad, justicia, reparación, tienen responsables, pero son responsables materiales. No siempre, o rara vez, los responsables de los golpes de Estado, intelectuales. O sea, Kissinger no tuvo un día de prisión por el golpe chileno y Danny Edwards murió en su cama y con homenajes. Entonces, ahora, yo creo que lo que hizo particular el golpe de Estado chileno fue el proceso que encabezaba Salvador Allende y la historia de Salvador Allende. Eso hizo particular, porque aquí, si preguntáramos, a ver, repita, nombre, por país, yo diría que el golpe de Allende, el golpe Allende, la muerte de Allende, la forma en que muere Allende y lo que estaba haciendo Allende es particular. Si ustedes abren el lente, el contexto es del eurocomunismo en Francia. O sea, hay cosas que se están moviendo, ¿ya? El contexto es que Allende tampoco respondía a la situación de la guerrilla en varias partes de Latinoamérica. Allende había sido elegido democráticamente, 35.000 votos. Allende había sido un parlamentario de toda la vida, etc. Y eso hizo particular el golpe. Y también, entonces ahí hay un contexto. Y luego, lo que hizo particular el golpe fue la magnitud de las violaciones a los derechos humanos. Hoy día con los chicos y chicas de Sabio Calda, les pregunté sobre como sus esperanzas de futuro. Y yo no tengo ninguna duda, porque una chica me hizo una pregunta diciendo, me lo preguntó de otra forma, pero yo lo que escuché fue, lo que entendí es, oye, ¿cómo hubiera sido tu vida si no hubiera habido golpe? Y sin duda digo, más feliz hubiera sido la vida que yo esperaba y no la que tuve, las circunstancias. Y eso lo relaciono con Colombia, con Bogotá. ¿Cómo sería la vida? La vida de la paz es mejor que la vida de la guerra. En Chile y en Colombia. En Chile y en Colombia siempre la vida de la paz va a ser mejor que la vida de la guerra, porque en la guerra ganan los que les gusta la guerra, los que se favorecen con la guerra. Y en la paz va a favorecer a los normales, a los que quieren hacer sus vidas, sus sueños,
sus países a ser los mejores, etc. Y yo creo que ese desafío lo tenemos todos los países de esta América, de nuestra América, que, no, que tenemos que ser capaces de responder al tema del agua. O sea, guerra, guerra con el agua, con las nubes, guerra con cómo hacemos ciudades más seguras, cómo pueden haber, no sé, festivales de música gratuitos para los jóvenes y no pagados en dólares al artista no sé cuánto. O sea, hay una cantidad de temas que tenemos que resolver. Los libros debieran ser más baratos, etcétera. O sea, debieran estar en la posibilidad de tener estudios universitarios los chicos de Sabio Caldas, de tener la posibilidad de soñar. Con... Entonces, si hay temas, no voy a hablar de la guerra, sino si hay temas de desafío, yo me quedo con esos desafíos y no los desafíos de las balas, el explosivo, etcétera. Porque, entre paréntesis, la memoria también sirve para eso. Es como, ¿qué necesitamos para aprender de nuestra propia historia de cómo tenemos que hacer las cosas? O ¿cómo sería más inteligente hacer las cosas? Y ahí yo creo que uno contribuye desde lo que hace. Yo ya no voy a sitios de memoria, es raro, porque me duelen. O, esto de llevar una flor y esto, me agota, porque ya estar escribiendo de estos temas no es fácil, no es complejo. Yo quiero escribir del agua, de Antártica, etcétera, etcétera, y de otras cosas. Quiero escribir, por ejemplo, me hago la pregunta, ¿por qué Bogotá tiene las tejas que tiene y el ladrillo que tiene, y ese color yo lo vi en Santa Cruz, en Bolivia? Entonces eso tiene que ver con una arcilla distinta. Pregunta, ¿por qué el verde de ustedes, este verde montañoso? Claro, nosotros en Santiago tenemos, Santiago es la cordillera, es gris. Y por eso somos fome, sí, obvio, 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 por eso ustedes son tan cuequeros, ustedes bailan hasta el himno, me decía, o sea, se pasa. Diga, déjenme decirle que se pasa, ¿cómo van a bailar el himno? Pero bueno. Bueno, muchas gracias, quiero despedir con un aplauso para Ignacio, por favor. Se acabó el tiempo, no dijeron. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, cerramos. El trabajo de Ignacio se erigió como un ejercicio de investigación y memoria al cumplirse 50 años de aquellos eventos que transformaron la historia de Chile y dejaron una profunda huella en Latinoamérica. Nuestros invitados revivieron momentos clave explorando las complejidades y repercusiones del golpe militar y reflexionando sobre su impacto en el devenir político y social de la región. Agradecemos profundamente este espacio de reflexión. Culminamos nuestro segundo día del 15º Encuentro Internacional de Periodismo y las y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en Corferias en el Gran Salón C a partir de las 2:30 de la tarde. Estaremos abordando temas como la comunicación gubernamental, la geopolítica actual con el caso de Ucrania y los monopolios de contratación. Esperamos que estas conversaciones les estén brindando nuevas visiones del periodismo y del mundo actual. Les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias.